Luego de realizar varias visitas técnicas a un predio que era usado como parqueadero y recibir diferentes denuncias por parte de la comunidad, se logró la recuperación de 3.900 metros cuadrados del Parque Ecológico Humedal Colón Coro en la capital del Meta. Bueno, nosotros estamos ubicados en un predio de carácter privado, pero en este predio de carácter privado hay un área que corresponde al área protegida de Colón Coro. Ellos en este momento están haciendo una invasión, al mismo tiempo un deterioro ambiental. La acción conjunta de Cormacarena, la Alcaldía de Villavicencio, líderes ambientales, la Personería Municipal, la Policía Ambiental y de Carabineros permitió el desmonte de una cerca de púas con la que se estaban apropiando del lugar y el desarme de 229 metros cuadrados que correspondían a estructuras para el funcionamiento del parqueadero. Durante el operativo se incautaron 3 vehículos y se decomisaron tejas, parales, postes y otros elementos que hacían parte del establecimiento. Los automotores fueron llevados por la Secretaría de Movilidad y los elementos desmantelados quedaron a disposición de la autoridad ambiental. La intención es continuar este ejercicio en los demás humedales, recuperando estas zonas, recuperando estas áreas protegidas, estos pulmones de nuestro municipio y nuestro departamento y nuestro país. La corporación invita a toda la comunidad a denunciar de forma oportuna cualquier situación que afecte los humedales del departamento al correo electrónico info@cormacarena.gob.co. De esta forma se eviten nuevas afectaciones a los ecosistemas del Meta. Cormacarena, somos vida, somos Meta.